Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Miren con quién estoy aquí al lado. Por fin ha vuelto. Me voy a desocupar. Ha vuelto de un letargo, de unas vacaciones... Forzadas, dilo. No, weón, no lo quería decir. No, pero ha vuelto acá a estar en los estudios de Zona X. Ha vuelto a estar acá en su programa, en el programa de todos los regalones. El regalón de Chile. El más conocido. Yo llego a cualquier lado y me dicen, ¿qué pasa con Carlos Lorca? Aquí está. Me dicen, oye, estuve con Carlos Lorca hoy día en la tarde. Oye, Carlos Lorca me dijo tal cosa. ¿Qué weá querés que haga yo, weón? Carlos Lorca se puede. Solo aquí está Carlos Lorca, weón. Para que todos los que me preguntan, aquí está Carlos Lorca. Y a los que no lo conocen también. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hace tiempo que no estábamos por acá por el estudio de Tacle Alto. Se dio la oportunidad hoy día para estar y acompañarte en el sorteo de la fecha 4 del Rugby 5 de Puerto Montt. Así que aquí vamos a estar conversando un ratito y viendo, ¿cierto? Y animando un poco también este sorteo. Sí, pues, bueno, ahora estábamos hablando con Gonzalo. Aprovechamos para saludar a Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, bien, compadre. Un placer estar nuevamente. Oye, un gustazo tenerte acá en los estudios de Tu Zona X, Carlitos. Gracias, gracias. Don DJ Wick. Todo el mundo se pregunta por qué cresta le decimos DJ Wick. Vamos a sacarle una foto un día. Vamos a poner una foto porque es igual a que Anu. Lo que sí tengo que señalar una cosa. Dentro de un ratito más se viene el debut de Ataque Directo versión femenina. Sí, sí, sí. Y ahí por fin me va a conocer la gente. Ah, va a pantalla. Sí, voy en pantalla. No te puedo creer. Sí, a pedido del público voy en pantalla. Mira qué bueno. Primera vez de mi experiencia en radio online que salgo en pantalla, no es chiste. Siempre hay una primera vez y siempre se recuerda. Claro, ¿por qué, todo. ¿Por qué eso? Va a decir, vaya a estar rodeado de mujeres, man. Mi primer partido de rugby, yo me recuerdo perfecto. Fue contra Audax Italiano. No, en Audax Italiano. ¿Se recuerda y aparte duele? Y duele. Sí. Estamos hablando de rugby, po, sí. La primera vez se recuerda y duele. Oye, estamos acá, como decía Carlos, para la cuarta fecha ya del circuito Rugby 5. Ha sido un extenso circuito, sobre todo el mes de enero, que todo el mundo dice que el mes de enero estuvo gigante, largo, como que no pasaba nunca. Imagínate para nosotros que tuvimos que viajar a Iquique, que tuvimos que viajar a Tongoy, que ahora viajamos a Puerto Montt. Y todavía queda, po. Siempre el rugby no para el rugby. Siempre nosotros lo hemos dicho siempre, ¿eh? La única semanita que descansamos entre la Pascua y la Navidad y el Año Nuevo, que no hay mucho que hacer. ¿Eso te pasa a ti, no? Claro. A mí no. Pero el rugby está presente, hay hartos torneos, además del Rugby 5, ¿cierto? Se ha movido harto la pelotita durante el verano, así que súper. No hay ningún fin de semana que no haya habido algún evento de rugby. No, de hecho, tal vez el fin de semana, entre comillas, más tranquilo, que se programó de cierta manera o se dio ese, va a ser el del 15-16, que va a ser el Challenger, que está como exclusivo para el Challenger de Viña del Mar, donde va a estar jugando los Cóndores. Pero se dio de manera natural. Sí, porque nosotros no tuvimos fecha en el Rugby 5, por suerte nomás en esa fecha. Bueno, hay que decir que sí, el Rugby 5 tiene fecha ya establecida, que es la primera semana de enero, claro, la de Viña. Y la penúltima fecha, o sea, la última fecha siempre es la fecha de... La última semana de febrero. La penúltima semana de febrero es la de... Coronel. Sí. Y siempre la última semana, nos tocó ahora año bisiesto, justo el 29 de febrero es la final. Eso de Coronel Pato Daroche, ya que es torneo, ¿cuántos años ya lleva? 20 años, creo. Claro. Así 15, que, no, 15, 15. Es uno de los importantes del Rugby 5. No, perdón, 10 años. 10 años, ya comenzó, lo mismo que... comenzó con el circuito. Antes hacía, pero antes era 7. Claro. Entonces ahora el Pato Daroche empezó como 5. Pato Daracho, una gran figura del rugby de la octava región, hay que decirlo también. Uno de quienes masificó también el rugby en la zona de Coronel, de Lota. Exactamente, donde ya han crecido equipos como los Mineros que y seleccionados nacionales, incluso han salido de por allá. Calderón, los hermanos de la Fuente también, Lotino. Sí. Así que, Lotinos, copiapinos. Hartos jugadores que se han ido a jugar a Old Jones también. Exacto. Que han figurado bastante en los equipos de Mineros ahí, bueno, semillero de alguna manera. Pero eso es para la próxima semana. Se puede. O sea, para el próximo rugby. Ahora es Puerto Montt. Puerto Montt. ¿No? Montt. Sí, Playa Peyuco, que está ahí a la vista misma de la carretera. O sea, la gente va a estar. Esa es la que tiene las H paraditas ahí en la. Justo cuando uno se va acercando a la carretera Australia. Exactamente, ¿verdad? Ahí están las H paraditas. Y ahí mismo vamos a estar nosotros. Ahora creo que le estaba metiendo retro. Perfecto. Para mover la arena.
estuvo un poco floja la cosa. ¿Ya? Estuvo un poco floja, tuvimos algunas caídas dentro del evento mismo. Tengo que decirlo, yo no me puedo quedar las calles. Tú de repente sigo. Es la fecha con menos equipos, ¿o sí, no? Sí. Es la más. Como no penca, sino en la que menos. Más débil en cantidad convocó. De equipos, menos, con menos convocatorias. Pero tengo que decirlo, y tú sabes que yo, tú de repente decís, no, esa weá. Cállate. Tengo que decirlo. Las niñas están flojas. Las niñas están flojas, sí, va a ser un triangular. Va a ser triangular. Entiendo que hubo un partido de 15, un campeonato de 15. La semana pasada. Anterior. Sí. Entiendo eso. Pero, y también entiendo que haya otras fechas de 7, de rugby 5. Pero démosle la importancia que corresponde al circuito nacional. O sea, es un campeonato que realmente les da la posibilidad de estar en una final, o sea, la final nacional en este caso. Y de medirse con las mejores de Chile. Claro, y te medís con el Viña, te medís con el Red, que bueno, todavía está en duda que haya el Red. O te medís con los equipos de Stars, o sea, perdón, Country va a estar en la final. Muay, claro. No, Country. No, Country femenino, perdón. Entonces, no sé qué es lo que está pasando allá en Puerto Montt. Además, debo decir que hay equipos que se bajaron a última hora de los masculinos. Puta, la verdad es que a mí no me gusta hacer ni polemizar ni nada, pero no los voy a nombrar porque me da lata. Lo que sí, yo este año tomé la determinación de que los equipos que hagan eso, porque eso no se hace, no se hace confirmar y después decir una semana antes me bajo, porque es un evento serio, esa gente está vetada de partida para el próximo año. Ok. Vetada. Y eso ya pasó con Búfalos en Arica, pasó con en la serie en Tongoy, pasó con, bueno, no me acuerdo ahora, y bueno, con Seminario, o sea, con Bartolo, pasó en Tongoy, y pasa ahora en Puerto Montt con un par de equipos que se armaron, que eran de y Pumanque. Bueno. Perfecto. Así que estos equipos están de partida. Ah, y Caicay, que Caicay, el equipo femenino Caicay también confirmó. Y ellos clasificaron a la final. ¿El año pasado? El año antepasado. Antepasado. Y un día antes de la final. No, en la noche. En la noche. Estábamos haciendo sorteo. Y se bajaron. O sea, yo le di la posibilidad que se metieran de nuevo. Pero lamentablemente se bajaron. Y se bajaron ahora de nuevo. Entonces, Caicay, para mí, está. Está bien, o sea, ya es parte de las bases dentro del torneo de que efectivamente quien no confirme con anticipación, ¿cierto? O que se baje del torneo, ¿cierto? Ya lamentablemente no va a poder participar. Y nosotros lo hemos hablado hasta cansados. O sea, si queremos profesionalismo, si queremos, hablamos de profesional, que Chile el rugby profesional, pues apartamos por la base, hagamos que estas cuestiones sean más profesionales. Tratémoslo como merece, como un evento importante, porque algunos piensan que esta cuestión es el grito y plata, y no, esto es una cuestión para el desarrollo del rugby. Y no hay un interés económico ni mucho menos. O sea, estamos aquí trabajando para que todos tengan posibilidades de estar en un campeonato de rugby a nivel nacional. Así es. Real. Oye, pero bueno, independiente, tenemos equipos, ¿cierto? Sí, tenemos equipos. Tenemos 10 equipos en masculino y, como decíamos, 3 en femenino. Ya nos están preguntando por redes sociales. ¿A qué hora vamos a comenzar el día sábado? El día sábado se parte, como todos los campeonatos, a las 11 de la mañana el primer partido. Perfecto. Puede que se retrase un poquito, siempre pasa alguna que otra cosa. A las 11 están listos para empezar. A las 11 debería ir nuestro jefe encargado de referato, don Pancho Silva, dan las órdenes para que los referees estén a las 11, ahí plantado al medio de la cancha con el silbato. Perfecto. Oye, ¿repasamos los equipos que van a estar? Antes de eso, no, cuéntame. Quiero contar que se jugó Tongoy. Tongoy. Tongoy estuvo buenísimo, el nivel alto. Tal vez no brillaron los equipos que están acostumbrados a brillar, como Seminario. Ajá. O Perros. Pero sí fue a imponer categoría en rugby playa, un equipo de Santiago que ha clasificado muchas veces, ha quedado tercero nacional dos veces seguida. Fue a buscar la clasificación también. Fue a buscar la clasificación. No, dijeron que iban a desear, que iban a pasarlo bien. Mira. Pero nada, fueron a jugar y salieron campeones. Ah, y pero ya estaban clasificados, po, ¿no? Habían salido Copa de Plata. De Plata en Viña del Mar. Salieron Plata y allá fueron a clasificar y ganaron la final, una final no abultada, pero bien jugada contra el equipo de Carnero. Fue de eso, Carnero, sí. Sí. Carnero, que primera vez que clasifica a una final nacional. A la instancia. Y están súper motivados. Buenísimo. Sí, me preguntaban hoy día, decían, oye, ¿qué onda? ¿Las camisetas? No, camisetas. Para que sepan todos los que están viendo ahora, las camisetas de la final se regalan a los equipos que van a participar. Celebramos 10 años, así que también por eso. 10 años. Y hay un montón de sorpresas que tenemos ahí preparadas con la jefa máxima, la más bella del Rugby 5, la Miss Rugby 5. Mira, ahí se viene a pavonear. Se viene a pavonear ella. Cacha.
Mira. Gracias. La jefa. La Nati, pues, la otra Nati se va a enojar ahí con eso. Parece eso. Está bien. Y al Gonzalo también, ya. Oye, no andé repartiendo eso. Bueno, esta cuestión se convierte en personal. Bueno, ahí está la jefa, que va a tener un montón de... estamos planificando muchas cosas para... Excelente. Ya, hablemos de los equipos ahora sí, de Peyuco. Pero bueno, así como dijimos de los chicos que ganaron en Tongoy. Ah, sí. La Rosalía. ¿Cierto? Ellos, la Rosalía. Las que ganaron la fecha de Tongoy también. Oye, ya tienen clasificación. Buen equipo. Con experiencia también vi por ahí. Ahí sí está la, sí, Carla Hoffman. Exacto. Y hay una seleccionada, la otra Carla, la... Ay, a mí yo se me olvidó. Y la entrevistamos el año pasado para el Rugby 5, estuvo jugando por la selección. La Cata Miranda. Así es. La Cata Miranda también. O sea, hay seleccionada. De la Pía Peralta. También. La Pía Peralta también. Que juega harto, que venía de media lesionada, pero ya. Buenísimo. Y creo por ahí que se vislumbra que tal vez el equipo de Anatiri. Ajá. Que participó en Iquique y participó en La Serena, también puede clasificar. Ya. Porque creo que hay por ahí alguna... Es re difícil, hay que entenderlo. Por ejemplo, sí, si el Red no va a la final, se entiende porque vienen de Arica. O sea, ahí estamos complicado, barajando eso, pero son 9 equipos femeninos los que estarán en la final y 12 masculinos. Okay. O sea, va a estar súper acotado. Ya tengo hasta los cabezas de serie y ya... Después lo vamos a hacer. Está identificadísimo. Está entonces. Todo ahí, los primeros, los segundos, los terceros clasificados. Oye, ¿y que vamos a tener transmisión también para sí, ese final? Sí, pues, por supuesto. Vamos a estar transmitir con alta full producción, viene la final del torneo. Sí, ahí vamos a estar comentando. Oye, ¿puedo estar comentando contigo? Porque hay una persona que ovalada que como que, un balón. No, sí, un balón que no quiero tenerlo al lado mucho rato. No deja hablar. Ojalá esté viendo, güey. Un saludo para el Nani. Oye, partamos primero antes de digamos los equipos, o sea, mira, a ver, yo te ayudo y te los presento, quiénes son los equipos que están. Dale. Bueno, allá en la fecha de Puerto Montt vamos a tener a Austral de Valdivia. Tenemos a Quiltro de Ancú, Chiloé, ¿cierto? Ahí que tiene una mezcla de jugadores de varios lugares. Tenemos a los Piero 5 que viajan desde la octava región del Biobío. Ahora, ¿cierto? Está repartido, porque el mismo Piero que le puso el nombre está viviendo ahora en Puerto Montt. Buenísimo, entonces juega entre el local con los amigos que... Ojo, ¿sí? Con los tres equipos que nombraste, porque Austral clasificó el año pasado. Así es. En Valdivia. Quiltro, que se metió dentro de los 4 mejores. Quiltro, todo eso mismo te iba a decir. Y Piero, que ya sabemos que fueron los tetracampeones en el rugby 5. Por ahí tenemos también a los amigos de Puerto Varas, que son los carneros de allá, o el Rams. También tenemos a los Lobos, tal vez probablemente un equipo más característico de Puerto Montt, que vienen fuertes, campeones, sí, de la Isla de Pascua, con muy buena actuación en el CN de Iña. Sí, así que están dando que hablar los chicos de los Lobos. Tenemos a los campeones del sur también, de la Asociación de Rugby del Sur. Tenemos a los Traucos, tenemos a Weichafes, a Nahuel de Puerto Montt, a los Jabalíes de Puerto Varas, y también tenemos un equipo conformado por amigos, ¿cierto? Que es Raki Swam. Sí. Bueno, hay que decir también que Weichafe también clasificó el año pasado a la final nacional. Perfecto. Y Weichafe es un equipo que ha ido creciendo poco a poco. Weichafe son los que viajan de Bío Bío también. Sí, jugar. De Cañete. Perfecto, de Cañete. Cañete. Ellos, estaba confundiendo, pensaba que podían ser los Weichafe de Purranque, Linares, me parece. No. Y también del Linares. Weichafe, y en Purranque me parece que también, sí, hay unos Weichafe. No, pero estos son Weichafe 5. Ellos, perfecto, se crearon para jugar reducido. Creo que este año estuvieron jugando 7 incluso. Y los chicos es Weichafe 5. Sí. Ahí tenía un par de amigos también. Ahí un saludo a Gustavo Neira de Weichafe. Al Robinson también, saludos a Juan Pablo. Bueno, hay los cabros que han ahí crecido mucho con el Rugby 5. Así es. ¿Y las chicas, pues, viejo? Las chicas tenemos 3 equipos, como habíamos comentado, ¿verdad? Tenemos a Nahuel, que son de obviamente de Puerto Montt, y los Lobos 5, ¿cierto? De Puerto Montt en categoría femenina. Un saludo ahí para Raúl Novo, el entrenador de... Que está metido ahí en la organización también. ¿Sabes qué? Raúl me enseñó a jugar rugby. No te puedo creer. Él fue el hombre que me enseñó a jugar rugby ahí. Ahora entiendo todo. En Rengo, antes vivía en Rengo y ahora se mudó a Puerto Montt hace varios años. Y Carl Fumalén también, que va a estar Carl presente. Fumalén, Carl Fumalén es fuerte porque también es un mix, sí, de jugadores, ¿cierto? De varios tipos. Este año como que estamos tirados al lado de los mix. Sí. Es que bueno, el rugby 5 es así, pues es buena onda, es amistad, ¿verdad? Se juntan las chiquillas a jugar, ¿verdad? También los chicos se juntan para disfrutar con los amigos, así que... Pero sé que se ha dado más en las niñas, en los hombres como que poco equipo de amigos se ha formado, no sé, por ejemplo, All With, que se arma para Viña. En Iquique no hubo ninguno que ninguno se arma. Fueron como los clubes que se representaron. En ahora en Tongoy tampoco. ¿No? Y ahora el único que está el... Calfumalén. No, el Raquesiam. Sí.
Rocky Swam. Y bueno, también están los Terquios en Conce, que salieron campeones de ya del fight interno de los Mineros, y creo que también del Costa de... De Coronel, ¿no? El de Coronel, que es. Y el Costa, el Lota, de, no, que se hace en Costa de Arauco. Ya, perfecto, ese. Así que hay un equipo bastante fuerte, que ahí va a ser la pelea también allá en Coronel. Pues yo, no sé si Piero se va a presentar en Coronel, esa es la duda. Ahí vamos a ver, ¿qué pasa? Yo creo que Piero se va a quedar con la clasificación, si quieren acá y... Ya, vamos a hablar de eso también. Eso. Pero primero saludemos a nuestros auspiciadores. Auspiciadores. Auspiciadores, colaboradores, patrocinantes. A ver, ahí dejamos a DJ Wick que nos vaya haciendo las menciones, ¿verdad? De este rugby 5-20, 10 años. 10 años de torneo ya. Ya cuando... Cuando usted cambie, nosotros hablamos. Son... Partamos por... ¿Qué mejor que Reino? Ir con esto. Mira, esta es la pelota... Que se utilizó... En la primera fecha, ¿no? No, no, esta es de la fecha de ahora. De Don Goy. Para que vean que el grip... Bueno, tú compruébalo. Esto está con grip. Está, o sea, está pelada, que es obvio por, sí, el, por la arena, pero el grip está... Perfecto. Impecable. Perfecto. Y, sí. Y esto es el roce con la arena, claro. Y arena gruesa. Y de hecho todavía le queda arena. Le queda arena, sí. Le queda arena ahí. Muchas gracias, Natal. Vas a cruzar nuestra modeloca acá. Sobre todo cuando, cuando se trata de Reino, estrella, porque... Muchas gracias, Bella. Sí, Rhino. Boot for the game. Acá tenemos la pelota oficial, que es la barra Cuba. Esta es la barra Cuba. En colores, esta, ¿verdad? Que el balón que sí. Viene en colores, que es balón de playa. Es de playa, es sí. De playa. 100% hecho para playa. Es número 4. Aquí dice The Power of Nature. Oye, eso es importante comentarles, de repente tal vez que no saben, pero efectivamente el balón de rugby es talla 4, ¿cierto? Para, sí, para jugar en playa. En playa. ¿Cierto? Este es un balón que es con grip, pero hay unos que son también, que también sirven, como que son gomita. Un poco más esponjosos y son como de gomita. Pero esos son los balones válidos para jugar torneos de rugby 5. Los con gomita. Ambos. Sí, pues por el, sí. Por el tallaje. El año pasado no nos resultó mucho el con gomita. Alegaron bastante por el tema de la liviandad del balón. Claro. Este es más pesadito. Sí, así que más costumbre también del balón, sí, que claro, se está acostumbrado a jugar durante todas las temporadas. Claro. Bueno, Reino está aquí, Reino está en Chile. Reino viene acá a conquistar el mercado. Así que todos los que quieran Reino tienen que comunicarse con nosotros. Ya están, ¿okay? Los productos, ¿cierto? La indumentaria, los balones, las protecciones, todo, etcétera. Lo que quieran pueden verlo por el momento. Lo pueden ver en la página de Reino Rugby USA. Y pueden ahí comunicarse con nosotros para si les gusta algo, poder traerlo directamente. Excelente, de excelente. Ah, y tenemos la pelota, tenemos la barracuda en venta. Claro. Tenemos un stock de barracuda que no es muy grande. Y también tenemos la Hurricane, ¿cierto? Que es el balón de rugby 15, podríamos decir. Que también es un balón bien, bien rico. Y pronto vamos a tener más implementos que vamos a traer para acá, porque ahí mi socio está ahí con los implementos acachados, que quiere puro traerlos para acá. Excelente. Así que los que quieran la barracuda, se comunican con nosotros. ¿Quién más? Mira, ¿quién está cubriendo el rugby 5? ¿Quién es el medio oficial? Rugby Chile. Ya llevamos el tercer año, ¿no? Tercer año trabajando ya con el rugby 5, ¿verdad? Lo pasamos muy bien también, es muy entretenido el rugby 5, así que un gusto estar cubriendo. Este año innovamos con la transmisión también. ¿Desde el año pasado? Desde el año pasado, claro. Desde las finales... ahora este año también con nuestra misión, ¿cierto? Con comentarios, las fotografías, las notas, etcétera, todo lo que podemos generar como contenido asociado al rugby 5. La gente termina el rugby 5 y lo primero que hacen es: Jaime, la foto. Y hoy se le digo: Carlos Lord. Por eso me conocen. Me huean, amigo, Carlos Lord. Carlos Lorca, le digo yo. Les devuelvo la mano a Carlos Lorca. Oye, rugby Chile cubriendo el rugby de Arica, Punta Arenas, de cordillera a Rapa Nui. Yo ya me equivoqué. Dije de cordillera a Puerto Montt. Pues voy a dejar fuera Puerto Montt. Siempre me confundo. Bueno, ¿quién más? Que van a darte clase de geografía. Claro. Rugby Chile, pro rugby Chile. Sí, nuestra fundación amiga, nuestra fundación partner de Tacle Alto y del rugby 5 es pro rugby Chile. ¿Ellos a qué están dedicados? Pro Rugby Chile, principalmente de rugby juvenil, a potenciar, ¿cierto?, la competencia juvenil del rugby Santiago, rugby regiones, también además de diferentes talleres, capacitaciones que pueden desarrollar en torno a los valores del rugby. Y ahí también tenemos a nuestro compadre Felipe Gili, que está acá
no está acá, está en Brasil, digámoslo. No, ahí sacando una pica. ¿Pero por qué? Porque estoy enojado. ¿Dónde iría a estar yo en Brasil? Cao, ahí con sus músculos al sol, ahí con, se echa aceite de guagua en el cuerpo para. Con su garotinha. Y anda con zunga. Tampoco se echa mono y eso. Con su garotinha. No diga eso, que ahí la poli se puede enojar. Oye, ¿y qué más? ¿Qué mejor? ¿Qué marca más linda? El vestuario, man, oficial, pues. Oye, del verano. Ese es uno de los logos. Eso tiene característica de Vulture, es que nosotros nos hemos dedicado a cada diseñador que pasa por acá a pedirle que haga su versión de la marca. Le pasamos el eslogan, que mira desde lo alto, el icono, que es el ala de cóndor, y el nombre, que es Vulture. Y mira, esto lo hizo Hernán. Hernán, ¿cuál era el apellido de Hernán? Hernán Villagrán. Hernán Villagrán, que fue nuestro segundo diseñador, nos hizo este logo. Perfecto. Y vamos ahí mostrando los logos de a poco. Buenísimo. Vista todo el rugby 5, además decirlo. Oye, ¿cuántas camisetas o producción para este verano? Estamos como 400 por fecha, más o menos, sí, entre 300 y 400 por fecha. Harto trabajo. Bueno, eso es parte del trabajo que no se ve también del rugby 5, sí, que es el taller, ¿verdad? Funcionando full, haciendo full. Todo el vestuario, tanto para los jugadores y para el staff también, que participa en cada una de las fechas. Y tenemos sorpresas para la final. Excelente. De hecho, si la gente pudiera ver lo que está haciendo Natalia en este momento tan glamorosa que se ve ahí en la pantalla, aquí está la maquinita de estampar, está estampando, ahí está mi hermana que está cortando, por ahí está mi papá que está. Está toda la familia acá. Está toda la familia metida haciendo la producción del rugby 5. Así que eso es por amor a este deporte. ¿Y quién más? ¿Nadie más? Estamos. Radio Zona X. Radio Zona X. Faltó ahí. Y Wicca, ¿dónde está? ¿Quiénes nos reciben, verdad? Para los diferentes tacle altos a estar presentes acá. Pero ahí abajito está el logo. Ahí está, no falla. Bonito el logo, ese es el legado de Janito, que nos dejó el logo en morado. Oye, desde Radio Zona X, nada nos calla. Sí, y esto viene de antes, de la zona de la radio FMX, que se llama antes. Así que toda una historia ahí con la X. ¿Por qué? Porque somos la generación X. No somos la generación Z, que está de moda ahora, no, somos los X. Oye, DJ Wick, queremos ver quiénes son los que van a estar en sorteo ahora. Oye, el Felipe Guzmán te pregunta, ¿y el primo? ¿Cuál primo? ¿Cuál de todos? Tengo 30 primos, pollo. Se especificó. Tengo 30 primos, pollito. Que a ti te guste Sebastián es otra cosa. No sea coqueto. Que lo quieras imitar es otra cosa. Un abrazo al pollo, güey. Pequeñito. Ya, vamos en estos momentos con los grupos. Comenzamos entonces. ¿Y cómo los vamos a distribuir? Eso, exactamente. Porque para ir explicando, ¿cierto? Porque como son 10 equipos, exacto, ¿cierto? No podemos generar paridad en los grupos, por lo cual, en esta ocasión, vamos a tener que hacer un grupo de 4 equipos. ¿Qué pasó también en Viña? Exacto. Que era un grupo de 5. Así es. Así que vamos a hacer eso. ¿Por qué? Podríamos hacer de grupo 5, pero te encargo la cantidad de partidos que serían. Sí, se te muere. Creo. Se muere. Vamos entonces. Dale, aquí vamos a sortear en cuál de los grupos, el A, el B o el C, va a haber 4 equipos. 3, 2, 1. Y el grupo C. El grupo C entonces va a ser el grupo que va a tener 4 equipos. Claro, ahora que ya sabemos cuál es el grupo que va a tener 4 equipos, vamos a sortear los cabezas series. ¿Cuáles son los cabezas series? Los cabezas series son Austral, Quiltros y Piero 5. ¿Por qué? ¿Sí? Ya lo dijimos, Quiltros ya llegó cuarto a nivel nacional. Así es, el año pasado. Claro, quinto quedaron los Pieros. Así. Y Austral estuvo dentro del ranking, no me acuerdo qué lugar, creo que fueron sexto o octavo o algo así. Pero también entiendo, recuerdo que Quiltros, Austral fue el campeón de la fecha del sur del año pasado. Creo que fue en Valdivia. Austral. Sí, entonces también es cabeza también, serie por ser campeón. Pero el ranking nacional es el que manda. El ranking, ¿sí?, que manda, claro. Estamos de acuerdo. Así que esos son los 3 cabezas series. Ahora vamos a ver qué cabeza serie va al grupo 4. Entonces para eso vamos a hacer el sorteo entre Austral, Quiltros y Vieros. Exactamente. Vamos ahora, muchachos. 3, 2, 1. Y Vieros. Piero se va al grupo, entonces al grupo C. Ya estoy esperando que Montesino me diga alguna cuestión por acá. Me va a decir alguna cuestión. Piero entonces siempre va al grupo C. O el Pancho Roja. El Pancho Roja o el Piero van a decir algo. Vamos con los siguientes. Sí, vamos a ver cuál es el grupo A ahora. El grupo A. 3, 2, 1.
Y tenemos Austral. Austral. Entonces Austral queda en el grupo A. Por ende, los chicos de Quiltros, ¿cierto? Quedan en el grupo B. Sí. Entonces tenemos Austral, Quiltros y Piero, mismo orden. Grupo A, B y C. Bueno, entretenido, ¿eh? Bueno, esto después los grupos hay que consignar también que las va a haber semifinal. Ajá. Los tres primeros, claro. Más el mejor segundo. Así es, claro, para poder buscar semifinales. Y va a pasar lo mismo hacia abajo. Van a jugar ellos Copa Oro Plata. Y para abajo los que quedan a otros cruces van a ser por el Ross. Perfecto. O sea, esa es la intención. Si tienen duda ahí la gente, ¿cierto? Nos puede ir consultando para que vayamos a ir aclarando también de cómo va a ser el formato del torneo en Puerto Montt. Nos están preguntando por ahí quién ganó en Tongoy. Estaban dejando un mensaje. Bueno, habíamos comentado recién que fue Húsares quienes salieron campeones en la fecha de Tongoy. Sí, Húsares de Santiago. Fueron a jugar allá y le ganaron a los locales. Bueno, entre comillas locales, porque los locales eran Ovalle. O sea, claro, porque ellos eran los organizadores, ¿verdad? Exactamente, pero locales de la cuarta región a Carneros. Ah, sí es. Sí, Carneros viene. Hoy día me dijo el entrenador o el encargado de Carneros, no me acuerdo, el manager. Me dijo, vamos a ir armadísimos para allá. Buenísimo. Armadísimos, o sea, se van a traer a todos los grandotes de Carneros. Buenísimo, así que va a estar ahí fuerte. Bueno, el equipo ya se están preparando. Hay varios equipos que se están preparando. Ya habla final del rugby 5, ¿verdad? Que se va a desarrollar en Viña del Mar. Bueno, ahora ahí no lo vieron, nos dejó un mensajito. ¿Qué dijo el Piero? A ver, jajaja, ja, ja, estamos bien. Vamos nomás, saludos Carlos y Jaime. Saludos a Piero también. Bueno, ayer estuve dentro de todas mis conjeturas que voy sacando poco a poco en esta espacios libres que tengo de vida. Estábamos sacando los cabezas series para la final. ¿Ya? La final claramente va a tener cuatro cabezas series, son cinco fechas. Claro. Y además el campeón nacional ya es cabeza serie. O sea, así entre es. Cinco fechas hay que repartir los otros tres cabezas series. Así es. Llegamos a la conclusión ayer en el comité de organizador que los cabezas series van a ser los que tuvieron más participantes. Perfecto. Entonces, como en Viña hubo 19 equipos masculinos, el campeón de allá, que es Moai, va a ser cabeza serie. En La Serena, o sea, en Tongoy, que también fueron dos equipos, vamos a sacar el otro cabeza serie. Y el tercer cabeza serie va a ser, o sea, el cuarto, espérate, son uno, dos. El cuarto sería entre, a sorteo entre, no, perdón, 12 en Iquique, ¿no? En Lota. En el Pato, bueno, el Pato de Roche. Ahí están los que tuvieron 12, porque 10 tuvo Iquique y 10 tiene ahora Puerto Montt. Claro. Se quedan 5 a esa serie. Entonces van a ser eso los que hacen. Por la cantidad de estímulos, ¿cierto? O sea, y eso hablábamos ayer, pues hablábamos de, imagínate, o sea, te puede tocar segundo sembrado. Claro. Un equipo como Toros. Claro, un equipo como Armored, claro. Un equipo como, no sé, los que clasifiquen ahora o los mismos Húsares, te van a quedar ahí como segundo. No, se va a venir tremenda la final. Va a ser acotada de seguro. Y va a estar muy, muy peleada. Perfecto. Oye, entonces seguimos con el sorteo. Vamos ahora con el resto de los equipos, ¿verdad, Gonzalo? Van de ABC. Vamos. Entonces vamos al grupo A. Al grupo A. 3, 2, 1. Tenemos a Jabalíes de Puerto Varas. Jabalíes, entonces, van a estar enfrentando a la Austral. Jabalíes, que es un Jabalíes, equipo Puerto Varas. Bueno, es un equipo fuerte y bueno, tiene harta historia Jabalíes. Así es. Equipo, cierto, que ha tenido muy buen pasar también en el sur de Chile. En los últimos años ha estado rearmándose luego de unas temporadas que no fueron tan buenas, pero siempre son animadores ahí con en el lado, ¿te acuerdas que en el lado llegaron bien alto? Estuvieron con muy buenas opciones de llegar a competencias nacionales importantes. Un saludo ahí a Nico Nielsen, gran amigo también de que juega en Jabalíes. Sí. Ahí nos están apurando acá, la Carolina. Eugenio nos dice, ¿no?, que ya vamos a poner el sorteo. Bueno, estamos disfrutando el programa, porque ¿qué es lo que pasa? Vamos al grupo B, ¿cierto? Tenemos, ¿quién más sacamos de la lista entonces? Sacamos a Cavaliers. Tenemos a All Rams, Los Lobos, Traucos, Huechafes, Nahuel y Raki Swam. Perfecto, vamos a ver quién va al grupo B. 3, 2, 1... Huechafes. Tenemos a Huechafes, que se está enfrentando entonces a Quiltros en el grupo B. Ya estamos bien variados. Austral de Valdivia, sí. Jabalíes de Puerto Vara. En otro grupo son los Quiltros de Ancud y Huechafes de Cañete. Y a ver qué le toca a Piero de Coronel. Vamos ahora. 3, 2, 1.
All Rams. All Rams de Puerto Varas, ¿no? No, All Rams es de Puerto Varas. De Puerto Varas ahí tiene varios jugadores de experiencia también. Un saludo a Bitoco, que estuvimos también por allá hace unos días por Puerto Varas también disfrutando. Claro, tú andás disfrutando por todo Chile, por. Así que hay varios amigos también ahí en los amigos de All Rams, que de hecho nos atienden muy bien cuando vamos por allá, así que se agradece siempre. Sí, acá en el Rugby 5 lo único que atendemos es con Fernet. Exacto. Esa es la atención, allá con asado, acá con Fernet, ¿no? Exacto. ¿Y no te gusta nada? No, a mí no me gusta el Fernet. Ya. Grupo A nuevamente. No, muchachos, nos quedan cuatro equipos. Los Lobos, Traucos, Nahuel y Raki Swam. Ok. 3, 2, 1... Raki Swam, entonces... O sea, tengo mis dudas con Raki Swam, entonces es un combinado... Me imagino que deben ser jugadores de los Lobos... A mí me tinca que hay por ahí alguno de la San Sebastián, también me tinca, sí, que pueden, sí, haber... de Nahuel, de también Nahuel, pueden haber algunos chicos... Afuera. Claro, por ahí de repente algunos chicos de Chiloé también. No, sí, puede ser un equipo... Que puede dar que hablar. Sí, sí, observable. ¿Y con observable qué quedó, perdón? Quedó junto a Austral, Jabalí y Raki Swam. Siempre, de hecho, siempre lo hacemos mención. ¿Te recuerdas de saber cuando llegó un equipo invitación en Pichilemu? Y nadie daba un peso nadie por daba ellos. Un peso por ellos. Perdieron el primer partido, me acuerdo, contra los chicos de Licantén. Y de ahí empezaron a jugar y terminaron como campeones. Campeones, sí. ¿No sé si te acordás de ese Pichilemu que hicimos? Porque el Rugby 5 ha estado en casi todo Chile y también hizo un Rugby 5 en Pichilemu. Menos una fecha. Y salió campeón un tal Carlos Lorca en ese equipo. 2013, 2014, por ahí tiene que haber sido ese. ¿Sí? Y no quería jugar, no quería clasificar. Y clasificaste. Se armó, ese equipo se armó allá. Se armó allá. Me acuerdo ahí. Sí, el carrete de Bichilemu estuvo buenísimo. Amigos ahora que están jugando en Lagarto, bueno, y amigos que eran de mano en ese momento de los Potros San Fernando. Sí. Era un equipo ese como bien, bien variado. Había todo para la salud al Parragué, a Beriones. Ahí me acuerdo que fueron varios muchachos con los que estuvimos. Compartiendo. Buen equipo se armó ahí. Sí, estuvo entretenido. Vamos, entonces tenemos el grupo B ahora, Gonzalo. Vamos con el siguiente. Sí, listo la. Listo, sí. Nos quedan listo. Lobos, los Lobos, Traucos y Nahuel. Vamos ahora, 3, 2, 1. Nahuel. Nahuel. Te digo al tiro que el grupo C va a ser de la muerte. Sí. Ya quedó. Entonces, en el grupo C, ¿cierto? Pero va a ser para lanzar el mismo orden, ¿cierto? Tendríamos en el grupo C, sería el siguiente. Los Lobos y Traucos ya quedan, ¿no? Claro, pero para tener el orden, para poner el picture. Sí, perfecto. Por favor, Gonzalo. Vamos ahora. Entre los dos estaría Traucos. Wow. Y los Lobos. Entonces, tenemos, para ir resumiendo. Wow. Grupo A. Mándale una fotito de eso al. La vamos a enviar. Sí, grupo me la envían A. Y la subimos. Austral, Jabalíes y Raki Swam. También está de la muerte. En el grupo B tenemos a Weichafes. Perdón, a Quiltros 5 como cabeza de serie, ¿verdad? Tenemos a Weichafes, a Nahuel. Y el grupo C lo tenemos compuesto por Piero 5. Wow. All Rams. Wow. Traucos y los Lobos. Ay. Los locales, los campeones del sur, los tetracampeones nacionales y un equipo de experiencia como el Rams. Así que viene bravísimo. Qué variado quedaron todos los grupos. No se topa nadie de Puerto Montt. Nahuel con nada. No, no se topa. Ninguno de Puerto Montt. No se topa Nahuel contra Lobos. No. Y todos los demás son equipos de distintas localidades. Así que buenísimo. Hay presencia de Valdivia, de Puerto Vara, de Puerto Montt, de Ancud, de la isla de Chiloé. Claro. Tenemos presencia de Coronel, de Cañete. No, va a estar tremendo este campeonato. Tremendo. El nivel del campeonato va a ser fuertísimo. Oye, por mientras que le enviamos la imagen de los grupos, cuéntame, ¿cómo va a ser el tema de las chicas? Tenemos tres equipos. Bueno, las chicas se van a enfrentar todas contra todas y de vuelta. Va a ser entonces triangular, ida y vuelta el que van a estar desarrollando las muchachas. Y según posiciones, ¿cierto? Posición directa. O sea, no tendríamos final en este caso. Exactamente, no hay final. Pero lo que sí es importante saber es que clasifica solamente una. Clasifica solamente una, perfecto. Sí. El mejor equipo de los tres clasifica por puntaje directo. Perfecto. Entonces, tendríamos que es un torneo de todos contra todos en femenino, donde va a estar participando el cuadro de Nahuel, los Lobos y Calfumalén. ¿Sí? Sí. Ahí también Nahuel ha participado todos los años que ha podido del Rugby 5. Calfumalén el año pasado también participó en Valdivia. Uh-huh. Y bueno, las chicas de
Los Lobos. De Los Lobos, primera vez que participan en Rangers. La chica de Los Lobos estuvieron participando por ahí en un five también que se hizo en el sur y salieron campeona. Así que ojo. Ah, en el de Osorno, ¿cierto? Sí. Que organizó Osorno, me parece. Pucatrihue. Sí. Así que ya tienen, vienen con un poquito de experiencia. Oye, ya, en playa. Así ya, que, ya, me estoy, bueno. Ya me estoy poniendo nervioso. ¿Sí? Sí, me estoy poniendo nervioso por ese grupo Seguer. Es que está de la muerte, de verdad. Espero, ¿cierto? Bueno, como decías tú, tetracampeones. All Rams, un equipo de experiencia, ¿cierto? Un equipo experimentado. Trauco, los actuales campeones del Rugby 15, la Asociación de Rugby del Sur. Los Lobos, que viene con el envión del CEN de Rapanui. El CEN de Viña del Mar. Y entonces, son locales. Y son los locales además, así que genial. Está de la muerte el grupo C. Bueno, y hay algunos comentarios. El Felipe Guzmán dice, ay, 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 Los Lobos versus Perú. Vamos Los Lobos, dice Felipe Guzmán, que dice que es de sus tierras. Sí, sí. Robinson ahí, o sea, Robin Osvaldo dice, buenísimo, nos vemos el sábado. Benjamín Montero, vamos jabalí. Pucatrihue, dice la Claudia. Claudia Daller, muchas gracias, Claudia. Claudia, que es de Gualmapu. De Gualmapu, que Gualmapu sí. No participó este año. No participó. Tremendo equipo Gualmapu, que debería estar aquí, debería clasificar a la final. Bueno, hay una opciones del próximo año de hacer algo más grande, que se nutra de los campeonatos que se realizan paralelo al Rugby 5. La idea es unir. Claro. La idea es unir. El Rugby 5 siempre ha sido como un año fue el eslogan del Rugby 5. Uniendo Chile. Perfecto, y así es. Y el rugby une Chile. Y te das cuenta de la diferencia de rugby que hay en el norte y que hay en el sur. O sea, totalmente. Es tremendo. O sea, estos choques que va a haber ahí, por ejemplo, entre Austral, Jabalí, que ya se conocen, o entre Quiltro, Huaychafe, que son de distintas zonas, totalmente no se conocen para nada. Y el grupo sé que tiene equipo fuertísimo. Va a ser distinto que ver jugar, por ejemplo, a Armored contra Toro en Iquique, claro. que son equipos que se sacan chispas. Sí, chispas. Definitivamente. O sea, no privilegian más el juego físico que el juego colectivo. Entonces, es una lucha de estilo tremenda. Tremenda. Y eso sale para la final. Se viene muy bueno lo que queda de Rugby 5, ¿cierto? Este año 2020, en la décima versión, ¿cierto? Del torneo, del circuito. Decir también, bueno, decir que clasifican dos masculinos, uh-huh. Así que el primero y el segundo. O sea, los finalistas asegurados en Viña del Mar. Asegurado. Y las fechas más grandes, para los que preguntan si se retira algún equipo, las fechas más grandes son las que van corriendo por orden. O sea, si se baja uno de cualquier lado, primero iría Viña. Perfecto. Si se baja otro más, después iría la fecha de Coronel. De Coronel o de Tongoy. Y así sucesivamente. Perfecto. Para que se entienda. Siempre vamos a privilegiar a los equipos que claro, merecen estar y más que merecimiento, es por una cuestión de nivel. Uh-huh. Y hemos pensado incluso en hacer campeonato A y B para que todos tengan la posibilidad de ir surgiendo, claro. En esto, que hay equipos que realmente están sobresaliendo en el. Esto va creciendo, va a seguir creciendo el Rugby 5. Ya sabemos que hay selecciones nacionales también de Rugby 5 para algunos torneos, entonces también ya está en miras de los entes federativos, ¿verdad? Uh-huh. De que ya está presente el Rugby 5 y el Rugby Playa en Chile. De hecho, ayer tuve una conversación extensa, como siempre, con el presidente de la federación, y lo estuve ahí muñequeando para que esté en la final. Debería estar. Hacemos un llamado a Lulo ahí para que esté la federación también presente en la final del Rugby 5. Sí, le dije, Lulo, tú tienes que entregar la copa. Buenísimo. Me dijo, sí, el 29 no tengo nada. Así que esperemos que esté el presidente de la federación ahí entregando la copa para que se acerque mucho más a los equipos y para que vean el nivel que hay. Sí. Porque esto lo debería ver, ya lo vio el año pasado el entrenador de la femenina. Sí, el Negro Gustavo. Y vio que el nivel de masculino era fuertísimo. De hecho, me acuerdo que lo comentó en la nota de video que hicimos del torneo, que le había sorprendido gratamente el nivel físico de algunos jugadores que no se lo esperaba, principalmente algunos jugadores del norte, que le llamó la atención aquella vez. Un saludo al Lecer Derpich. Pero también le llamaba mucho la movilidad que generan algunos jugadores y que era diferente a verlo en el rugby en pasto. Así que no, a tomar en consideración a ver si más adelante se puede hacer algo con el Rugby 5 en el circuito, algo con la selección. Sería bonito. Genial.
Carlos. Don Jaime. ¿Nombramos nuevamente a los oficiales? Por supuesto. Antes de irnos, porque ya Wiki ahí está vuelto loco y nos puede pegar un balazo en cualquier lugar. Empezamos a despedir también, entonces. Vamos saludando a Rhino. Rhino. Rhino Chile, Rhino Latam, Rhino USA. ¿No? Son los balones oficiales del Rugby 5. El balón oficial, y ojalá que sea el balón oficial de muchos clubes este año. Exacto. Excelente. Tenemos exacto. Tremenda cantidad de balones. Muy bien. Que se pueden meter a la página y van a ver 20 tipos de balones. A disposición. ¿Qué más tenemos, don Gonzalo? A Rugby Chile, cubriendo el rugby de Arica, Punta Arenas, de Cordillera a Rapa Nui. Y que está presente siempre con las fotografías y en la final va a estar... Con streaming. Ah, y, no, y vamos también en... Vamos a estar en fotografía, vamos a estar en Puerto Montt. En Coronel también con streaming. Tenemos fotografía ya coordinada en Puerto Montt, que va a estar fotografía el también. Buen Gonzalito Roca ahí nos va a estar dando una mano, ¿verdad? Que nos va a estar despachando las fotografías. Coronel también vamos a estar con streaming, con fotografía y también con el streaming de la final del Rugby 5 en Viña del Mar. Y va a estar... Totalmente, va a ser algo nuevo el streaming de la final, ¿no? Totalmente. Vamos a tener nota en cancha, vamos a tener distintos ángulos. Toda la carne de la parrilla. Toda la carne de la parrilla. Drones, güey, toda la parrilla, ¿no? Vamos a ver, ahí vamos a ir con alguna sorpresita, así que tranquilo. ¿Y a quién más? Pues hay que salvar a bueno, a Rugby 5, 10 años de Rugby 5, ya lo sabemos. Son 10 años luchadísimos. Pro Rugby Chile. Pro Rugby Chile, ¿cierto? La fundación que apoya el rugby juvenil, ¿cierto? En las instancias de capacitación de desarrollo del rugby en los menores. Bueno, en Puerto Montt tenemos Costa Bahía, que va a estar haciendo la fiesta. Vamos a tener una fiesta ahí cerrada, que está al lado de la calle, de la cancha de donde se va a jugar. Peyuco, sector famoso también por los recintos nocturnos, ¿no? Sí, por supuesto. En Puerto Montt. Sí, ahí mismo vamos a estar celebrando en la noche. Perdón, yo no voy a estar celebrando. Van a estar celebrando los demás. Bueno, y eso, pues Carlito, puta, qué rico haberte tenido acá. ¡Ay, puta! Al último, weón. ¡Bulto, hombre! Pero al fin. Oye, los últimos también son los más importantes. Son los que miran desde lo alto. Muy bien. Sí, Vulture, la marca del Rugby 5, la marca que viste a cada uno de los jugadores del Rugby 5, la que viste de color en la playa. También fue un hashtag de alguno de los Rugby 5. Color de la playa. Vistiendo las playas de colores. Así que vamos a estar con... Son súper lindos los diseños. Y el hashtag de este año, 10 años de Rugby 5. 10 años R5. R5. 10 años R5. Este es un hashtag más acotadito. Un día vamos a hacer... Yo creo que para el programa especial... Para el epípedo. Vamos a hablar un poco... Vamos a hablar un poco de la historia de eso. Dale, dale. De los logos y todo el tema. Que todos los años cambiamos el logo, cambiamos toda la imagen del Rugby 5. Y nadie se da cuenta esa weá. Y es un trabajo también. Yo no me voy a dar cuenta porque lo hago yo. Está bien. Bueno, queremos agradecer a la gente que estuvo acá. Es un agrado de nuevo volver con mi compañero Carlos, que pronto esperamos volver a traerles las noticias del rugby. Bueno, sí, bueno, de hecho, ya que estamos en un tackle alto especial de sorteo, ya vamos a volver también con especiales y ya empezando a prepararnos para la temporada 2020 también, que ahí de seguro vamos a tener novedades también. Y tenemos que superar la meta del año pasado, que hicimos 27 programas, vamos por los 50 este año. 50. Eso es. Y bueno, agradecer a nuestro gran DJ Wick. Un placer. DJ Wick, que no le pisen al perro, ni le toquen al perro. Y ahora se va a lanzar con su tremendo programa, Ataque Directo, ¿no? Sí, hoy día nos toca ya Ataque Directo, fútbol femenino. Debutamos con esta sección en particular. Y ya en la historia de nuestro programa, programa número 101, vamos a tener una artista invitada también que va a estar cantando. Vamos a tener contacto telefónico. ¿Ahora? Sí. Genial. No te puedo creer. Sí, y... Como dijimos al principio del programa, a pedido del público, van a ver quién es realmente DJ Wick. ¡Ah! Buenísimo. A pantalla. Ahí agarrando abrazo a todos. Entonces dejamos invitados a todos que sigan ahí en por Zona X también en el programa que viene del fútbol femenino. Sí, porque ahora están viendo todos por Rugby Chile. Así es. Se cambian a Radio Zona X, que es re fácil. Radio o tu Zona X oficial. Y ahí pueden seguirla. Pueden seguir el programa al que le gusta el fútbol a las chicas, porque ahora es femenino. Fútbol femenino. Así que la invitación está hecha. Está hecha. Y ya, pues. Estamos. Nos vamos, pues. Buenísimo. Nos vemos. ¿Con quién de fondo? Nos vemos con Del Carmen, la banda del rock nacional. Y nos vemos ya el sábado. Mañana Fixture. Mañana, ahí está. Y Puerto Montt nos espera. Uy, qué rico.